Hola a todos. ¿Saben ustedes lo que es escuchar con atención? Escuchar con atención es oír y comprender lo que se nos dice. Y para esto debemos esforzarnos con nuestro cuerpo y mente para captar el mensaje. Oír y comprender, darnos cuenta de lo que significa cada palabra. Si aprendemos a escuchar atentamente, podremos comunicarnos mejor y así compartir experiencias con amigos y adultos. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. En tu libro Semilla ubica la página 78. Sobre la línea verde escribe el nombre del día y la fecha en número en los recuadros. Le puedes pedir a un adulto que te dé un modelo. Leemos el título. El título dice Escucha con atención. Podemos observar tres hileras de elementos. En la primera encontramos regalos. En la siguiente, paraguas. Y en la última hay abrigos. Leemos las indicaciones que las encontramos en la parte inferior de la página. Vamos a seguir instrucciones y encerrar en un círculo el dibujo que mejor representa cada oración. Vamos a escuchar atentamente lo que dice la oración. Jorge recibió un regalo cuadrado de color rojo y chico. Entonces, buscamos un regalo cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. De color rojo. Busco el color rojo. Y chico. ¿Será? Cuando lo encuentre, lo encierro en un círculo. Sigo. El paraguas de Elvira es celeste con líneas, curvas y puntos. Busco las características que menciona la oración. Celeste con líneas, curvas y puntos. Celeste con líneas, curvas y puntos. Cuando lo encuentre, los encierro en un círculo. Para terminar, la última oración dice, el abrigo de Juan tiene 4 botones redondos, un bolsillo y cuello rojo. Busco entonces el abrigo que tiene 4 botones. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Un bolsillo y cuello rojo. Cuando lo encuentre, lo encierro en un círculo. Cuando ya tengamos encerrados el elemento que nos pide en las tres hileras, hemos terminado nuestra actividad.